Ya estamos de vuelta para esta final del Winner Bracket del grupo D de esta Rising Serie, que por cierto, si queréis ser protagonistas de la próxima Rising Series, ya sabéis que tenéis los clasificatorios ya abiertos para inscribir a vuestro equipo. Esos clasificatorios que se van a disputar a partir del 21 de junio. Para registraros es muy fácil, entráis a Arena GG y si queréis más información la tenéis en la página web de www.risingseries.com o también es muy sencillo seguir la cuenta de Twitter de LVPs Valorant, ¿vale? Ya tenéis disponibles los clasificatorios para la próxima Rising Series, pero para este partido que tendremos a continuación, este 19 eSports contra UCAM, me va a acompañar, como le gusta llamar a Sergio, a la Killjoy granadina. Bea, otra vez, ¿cómo estás? Puedo imaginarme como a Sergio por ahí detrás haciendo el tonto, no hace falta que me lo digas. Pero bueno, yo estoy aquí maravillosamente, he hecho los dos primeros y estoy completamente preparada para ver este 19 eSports contra el equipo de UCAM. Muchas dudas, ¿eh? Y yo creo que en el chat y sobre todo pues todos los que nos estén viendo, los corazones muy divididos, ¿eh? Porque son dos titanes. Yo sinceramente no tengo tantas dudas, ¿eh? Porque sí que es verdad que en el partido de debut 19 eSports le ha costado un poco más ganar el partido de lo que podíamos esperar al principio, pero en este segundo enfrentamiento de UCAM, que podía ser un 50-50, se ha jugado en el mejor mapa que tiene precisamente la organización española, con este nuevo roster, 100% de winrate en el mapa de Vayne, pero han tenido que llegar al overtime para acabar de cerrarlo. A mí eso me genera muchas dudas, ¿no? De que yendo a tu mejor mapa necesites tanto para cerrar el encuentro. Me da una cierta incertidumbre para este próximo partido. Sí, bueno, también yo creo que entre me la voy a jugar a decir que sí que han praqueado entre ellos y a lo mejor se pueden esperar un poco no solo pues la forma de juego, sino también los vetos, que creo que los veremos de un momento a otro. Y sí es cierto que yo, si tú vas con 19, yo he de decir que yo también, después de ver este partido... Bueno, yo iba con 19 desde el principio, pero ahora voy un poco más, ¿sabes lo que te digo? Estoy un poco más, más segura. Yo creo que a nivel táctico han estado muy inteligentes a nivel de adaptabilidad también en el mapa de Ascent y creo que, no sé cuál es el mapa que vamos a tener ahora, pero que a priori, por lo menos para mí partirían como favoritos, pero desde luego que puede pasar cualquier cosa. Recordemos que al final es un best of one, es solamente un mapa y hay mapas que son también un poco coincidentes. Sí, habrá que ver esos vetos de mapa, pero primero vamos a repasar las alineaciones de ambos equipos, la de 19 eSports y la de UCAM. Jomba, Yuri, Exerth, DonQ y Poppy Fresh del lado de 19 eSports. En el lado murciano, Nixon, Sakake, Firn, Subma y Shreu. Estos van a ser los 10 protagonistas que van a saltar al servidor. Y ahora sí, ya va siendo el momento de ver cuáles van a ser esos vetos de mapas en el que, bueno, yo intuyo que el split no va a estar. Sí, probablemente que split no lo quieran dejar y va a ser de nuevo Bind. Ojo, que yo creo que 19 ha estado haciendo los deberes, desde luego que ya tendrían que tener algo preparado. Split, que obviamente pues lo quitaba UCAM, porque si no es el mejor, es uno de los mejores. Bueno, yo diría que es el mejor mapa actualmente de 19, de lo poquito que hemos podido ver. Y se va a repetir este encuentro en Bind. Desde luego que esperemos que tengan más estrategias bajo la manga los chicos de UCAM, porque es lo que te digo, ¿no? 19 ha tenido que apuntarse todas. Sí, un equipo de UCAM que sobre todo le hemos visto sufrir muchísimo en este mapa de Vayne, del lado defensor, ¿no? Atacando, parecían un vendaval, entraban como querían a los sides, pero desde el lado defensor les ha costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Podríamos decir, ganar el mapa. Sí, desde luego, y también yo creo que 19 va a tener una composición bastante más adaptada. Hay una cosa que en la que sí he de decir que tiemblo un poco y me da un poco de miedo, y es que el rendimiento de Poppy no ha estado al 100% en el primer mapa. Por parte de Shreu sí que lo hemos visto, entonces ahí puede haber una de las flaquezas, pero a priori sigo apostando por 19. Vamos a ver cuáles han sido las predicciones del equipo de comentaristas, las predicciones de Imagine para este partido, esta final del Winner Bracket, en la que Cami y Sergio han sido los valientes que han ido con UCAM. El resto, tanto organización como los demás comentaristas, con 19 eSports. Bueno, Cami y Sergio sorprendiendo, ¿no? No dejan de sorprendernos. Sí, Sergio ha tenido sus dudillas, ¿eh? Pero al final le he dicho, venga, vete con UCAM, ¿por qué no? Yo sabía que Cami iba a estar ahí más, más tirando para ellos, pero desde luego, o sea, creo que se puede ir para los dos lados. Tengo muchas ganas de ver lo que tiene 19 preparado, porque lo de UCAM en teoría ya lo deberíamos haber visto, o sea, sería muchísima, demasiada
diría que sí, imposible, una sorpresa tan grande como que cambiaran la composición o drásticamente el modo de juego de lo que acabamos de ver hace escasos 10 minutos. Sí, es Ryu que lo habéis comentado Sergio y tú durante el partido, es Ryu que iba volando con la Jet. Ha sido, bajo mi parecer, desde fuera, ha sido la estrella del equipo de UCAM. No creo que ahora decida cambiar y ponerse una race. Me sorprendería muchísimo, pero vaya, puestos a sorprender, ¿no? Cambiar a una Jet por una race podría ser una de las opciones, aunque no lo veo del todo viable. También te digo, creo que Sagage ha estado también muy brillante en el mapa de Vayne, sobre todo en la defensa, que es donde hemos visto más flaquezas. Ese duelo entre Sagage y Yomba es otra cosa que tengo muchísimas ganas de ver. Y no sé cuándo vamos a tener los picks de los agentes, pero Airam, yo los quiero ya. Dámelos. Diles que vamos dándole, vamos dándole. Vamos dándole a tener, porque no podéis tener aquí esperando. Los vamos a tener en breve. Lo bueno se hace esperar, Bea, y esas elecciones de agente que prometen algunas emociones fuertes. Antes, en el partido anterior, hemos visto que el equipo de Death Fox jugaba con Sage. En el lado opuesto, en el de UCAM, no iban precisamente con Sage. Cosas que, bueno, que pueden suceder y que pueden cambiar el estilo de juego de un equipo o de otro. Te voy a decir que estoy leyendo el chat y le voy a pedir confirmación a realización. Vamos con delay, pero he echado ahí un momento el ojillo porque os tengo controlados para ver cómo os portáis. Y efectivamente nos lo confirma realización. Es que ahí eso me ha sorprendido un poco. Claro, digo, claro. Es un poco raro, pero parece ser que el mapa que vamos a tener... Dilo, Teori. Va a ser el de la nieve, va a ser Icebox. Bueno... Antes decías tú, Bea, que tu mapa favorito era Split y también Ascent, uno para jugarlo, el otro para comentarlo. A mí Icebox es el que menos me gusta para las dos cosas. Pues he de decir que creo que estoy de acuerdo, Creo que estoy completamente de acuerdo. Es como desde el primer momento en el que lo probé, que además lo probamos justo junto con Sky, yo dije, este mapa se me va a atragantar. Sí, sí. Vamos, hasta lo más alto. Y a día de hoy sigue siendo así, pero vamos a ver las sorpresas. Donkey, que va a estar con esa Viper, Yuri, que va a mantener esa Sage, ha estado teniendo muy buenos resultados. No vamos a tener muchas sorpresas, no creo, y vamos a ver sobre todo cómo se plantean en este mapa los postplans. Sí, va a aparecer, diría que es la primera vez en la tarde que aparece una Viper. En este caso van a ser dos, porque Subma también la va a piquear desde el lado de UCAM. Porque en los dos primeros partidos, si no me falla la memoria, creo que no hemos visto ninguna Viper. Y ahora sí que la vamos a ver. Ya sabemos la importancia que tiene este agente, sobre todo en el meta actual de los lineups. Y por lo demás, parece que va a ser, no va a ser Mirror exactamente, porque hay una Killjoy en el lado de 19 eSports que la va a llevar Exerz, el centinela del equipo español. Y en el lado de UCAM están dudando. Finalmente también va a ser una Killjoy. Pues Mirror. O sea que va a ser un Mirror, efectivamente. Va a ser un Mirror y a priori yo lo que puedo decir, que sigo apostando por 19, espero sorpresas, espero un despliegue de habilidad. ¿Quién va a empezar? Le voy a preguntar a la realización también porque no sé hasta dónde estaba bien el grafismo. ¿Empieza defendiendo UCAM? Pues a ver si me lo puede confirmar. Ahora nos lo van a confirmar, pero mientras nos lo confirman, vea, tengo aquí unos apuntitos y en mis... Correcto. Te confirma. Empieza UCAM defendiendo, sí. Dime los apuntitos. 19 eSports que, según tengo apuntado, no había jugado en Icebox, al menos recientemente. Así que a lo mejor es una de esas sorpresas que te comentaba claro, antes, Claro, Jomba. Es que a eso vamos. O sea, realmente, en este punto, casi todo van a ser sorpresas porque hemos estado en un momento de pausa, que si las grandes competiciones, la Masters 2 y todos esos equipos, que obviamente han sido la mayoría, que no han llegado hasta ahí, pues han estado preparando un montón de cosas y ahora pues es el momento en el que empezamos a verlas. Pues habrá que ver con qué nos sorprenden Jomba y compañía en este partido de la final de Winners, en este mapa de Icebox, que bueno, sorprendía, ¿no? Por la elección. Y de momento parece ser que el ataque en la ronda de pistolas que se va a dirigir al menos al punto de B. Sí, este punto de B y además por partida quíntuple, Jomba que estaba consiguiendo toda esa información para su equipo con el dron, los venenos que van a llegar muy prontamente, bueno, parece ser que no, sí, por parte de Suma para delayar todo lo posible el plante de Exter que también coloca ese bot de alarma, pero la Spike todavía no va a ser plantada. Aún no ha sido plantada, ahora sí que va a lanzar ese orbe de barrera, ese muro Yuri para protegerse en el plante, Spike plantada. 5 para 5, saca que desde las alturas intentaba impactar alguna de las balas. Va a saltar desde la zona
superior y finalmente es Jomba quien le da la bala para acabar eliminándole. Otra para Don Q con ese veneno de serpiente. Bueno, se queda solo con vida Nixon, limpieza total de 19 eSports, que empieza golpeando en la ronda de pistolas. Sí, además golpea muy fuerte, veíamos ese muro no puesto en la zona más, más básica, que podríamos decir, de ese side de B. Y que directamente pues decidían jugar al postplan desde la zona de CT, tres de integrantes que se iban para allá, Jomba, que ya lo veíamos jugando desde amarillo, pues haciendo las coberturas, incluso con el muro de la Viper, que no debería de haber jugado a su favor porque era de los defensores, pues bastante limpita la ronda, y sorpresiva por parte de 19 eSports, que empieza bastante bien. Además vemos Phantom y Vandal. Efectivamente. Van a por todas en esta segunda ronda, los demás integrantes con Spectre y la balita de Poppy directamente entre ceja y ceja. Sakake, que ya no va a ser parte de la ronda. 5 para 4 en este momento. Vamos a ver, Seo, si puede sacar algo. No sé si está con esa shorty. Esther, que se queda aquí con las coberturas. Donku, que la apoya. O sea, Donku y Esther van siempre de la malita. Me encanta. Sí, sí. La jugada en parejas maravillosa de los jugadores de 19 eSports. Poppy, que consigue la segunda en esta ronda. Se quedaba solo Firm. Y va a cerrar la ronda Poppy Fresh, 3K para él, segunda ronda para 19 eSports. Y ahora sí, UCAM, que va a poder efectuar una full buy. Sí, pero cuidado porque Poppy conseguía salvar la Phantom, se la daba a su compañero y recuperaba él la Vandal. Así que con la baja que le hemos apuntado, va a ser una ronda que va a estar en bastante igualdad. Sí, es cierto que va a ser una bonus para el equipo de 19, pero no debería de ser tan determinante, ¿no? Uh-huh. Porque va a estar bastante, bastante igualado. Ah, pues no, van a pensar ya más en la siguiente. Me parece bien. Mantienen dos espectres, Ghost en el... para Exerth. Los jugadores de UCAM que van a ir con el sonido de la nueva skin. Es maravilloso, vea, Es sí, maravilloso bueno, el sonido de la banda. A mí yo me encanta. Sigo prefiriendo el de la Prime. Yo por lo menos sigo prefiriendo el de la Prime. Parece ser que es el punto de B el que decide atacar de nuevo el equipo de 19. Las rotaciones que llegan por parte de UCAM porque no quieren que les vuelva a pasar lo mismo. A ver cómo plantean el ataque y la defensa, en este caso el equipo de UCAM, que ya lanza los nanoenjambres por parte de Killjoy, también el veneno de serpiente, el slow que frena a Yuri, la primera que la pone Poppy, escapa con vida con el lasheo, encerrándose en esa esquina, lanzaba también los humos para tapar la visión del equipo defensor, es un 5 para 4. Sí, además la flecha esa que tiraba a Jomba y que pues daba la información de lo que había al otro lado del muro y con la posición que ya había tomado Poppy Fresh, pues completamente fácil y gratuita esa kill. El plante que todavía no tiene pinta ni de querer ser efectuado, parece ser que de hecho se van a dar la vuelta. Dicen ya hemos tocado suficiente por aquí. Recordad que estamos hablando de su bonus y los 5 cogiditos de la mano se van a dar la vuelta. Efectivamente, van a dar la vuelta y la posición de Pirn, que es clave, tiene el centro del mapa y podría encontrarse además de un jugador en caso de que decidieran asomar por esa ubicación central. Van a volver tras sus pasos los jugadores de 19 eSports, que han hecho una rotación fake. De hecho, se la han comido algunos de los miembros, todos los miembros de UCAM, y van a poder plantar las spike con total facilidad. Sí, con toda la facilidad aquí en esta zona de in-between, ya todo el equipo que se posta para jugar. ¡Ay, Jomba! Ha tenido mal timing Jomba, que quería lurkear desde el centro a Sphinx, quien le acaba eliminando. Es un 4 para 4. Bien, Don Q acabando con la vida de Sakake. Otra más para Poppy. Es un 4 para 2. Poppy Fresh muy tocado de vida. También Don Q acaba muriendo finalmente. El controlador de 19 eSports es un 3 para 2. La Spike plantada. A ver qué decía hacer el equipo de UCAM. Shrew, que acaba con el primero. Yuri en los apoyos le acaba tradeando. Yuri que devuelve la vida a Don Q. ¡Qué bien! Yuri otra vez haciendo la misma que Nasten, usando al jugador resucitado como cebo para cerrar la ronda y poner el 3-0 en el marcador. Cómo nos gusta ese buen baiteito. Además recuperaba la Phantom del suelo. Le apuntamos también la bonus a 19, que ahora mismo está bastante sorpresivo. Es cierto que la ronda se podía haber ido para cualquiera de los dos, pero es que lo que tú decías, ¿no? Se han comido completamente esa fake rotation y el punto de B pues ha sido libremente suyo. Jomba, que no tenía toda la información porque decía, bueno, ¿dónde están? Se han rotado todos, falta alguno, pero bueno, es la que le apuntamos. Además, han recuperado todas las armas, han conseguido upgradear y de nuevo volvemos a una posición pues muy económica para los chicos de UCAM, que ahora mismo no saben responder. Es rico que en esta ronda la va a tener que liar con esa tormenta de cuchillas, ronda semi-eco por parte de UCAM. ¡Qué tirito! ¡Qué dagazo en la cabeza de Jomba, que ya ha caído el bilbaíno! Es un 5 para 4, ventaja numérica para UCAM. Y las facilidades que le ha dado a Poppy Fresh ese dash para poder huir de las cuchillas de Zeus, no se ha llevado ni un solo punto de daño. Exerz, además, que en la zona central acaba con la vida de la Viper, pero todavía parece que no han tomado la decisión final, ¿no? Que está ahí cubriendo la espalda.
Sí, siguen aguantando bastante pasivos de momento en el ataque 19 eSports, que sí que es verdad que tienen a Yuri un poco más avanzado dentro del side de A, sin acabar de entrar definitivamente. Tres jugadores por parte de UCAM aguantando en este bombsite. Y ahora sí, van a tomar la iniciativa de adentrarse en este Uy. punto donde va a dispararse todas las alarmas en el caso de que consiga ganar la ronda 19 eSports UCAM, que se pondría en serios apuros en el mapa, ¿eh? Sería un 4-0. Sí que es verdad que es una ronda semi-eco para ellos, pero serían problemas en el marcador. Se mantiene el 4 para 4 en los shotguns, que son buenísimos. Dejan a Yuri muy tocado de vida. Poppy que se adentra en el punto. Acaba con la vida de Sri. Qué Otra más buena, para Poppy. Poppy Fresh. Es un 4 para 2. 17 puntos de vida para la Jet de 19 eSports. Exer que tiene cubierta las alturas. Se está colando Sakake, que está muy low de vida. De hecho, ha tenido que hacer acto de presencia el heal de la Sage de UCAM, que acaba cayendo. Cuatro integrantes vivos por parte de 19 eSports, que consiguen sumar también la cuarta ronda en Sober. Sí, decíamos que era una ronda económica que no iba a tener muchas dificultades. 19, Sreo acababa aquí con la vida de Yoma, les dejaba sin toda esa información que podía haber conseguido con las flechas en el punto de A, pero poco más que necesitaban. Yuri, que se volvía a guardar ese muro para efectuar el plante de forma segura, y un operator que aparece en manos de Sreo después de esa ronda económica y que tiene que ser el punto de inflexión para los chicos de UCAM. Tiene que liarla, Sreo, Sí, sí. con el operator. Se está dejando todos los colors, todo el money que tiene en este operator y el chaleco grande. Subma, que pone la primera, 5 para 4. Había dado el call Sreo. Y ojo con Jomba, que Último aparecía. Ha metros. fallado el tiro. El dash para reposicionarse, 5 para 4. Pero ¿hasta dónde se ha colado Yomba con el cuchillo en la mano, sabiendo que acaban de matar a uno de sus compañeros? Y no sé si Poppy había llegado a vislumbrar el operator, pero desde luego qué narices o qué imprudente, ¿no? Por su parte, aún así, es una situación de superioridad para UCAM. Es una ronda que yo creo que es obligatoria para ellos, pero aunque Yomba esté en esta posición, parece ser que la internada va a ser en el punto de A. Claro, es que además Jomba está fijando aquí a dos jugadores de UCAM mientras sus compañeros están entrando en el punto de A, que está totalmente libre. Creo que sigue metiendo mirilla y va a encontrarse al Sova en cualquier Uy. momento. Jomba, que consigue escapar de la segunda bala de Operator en esta ronda. Se mantiene el 4 para 5, adentrándose en el punto de A. Mientras tanto, con total libertad el equipo de 19 eSports, que va a poder efectuar el plante. Y cuidado que no se le líe la ronda al equipo de UCAM, mientras Subma acaba con la vida finalmente de Jomba. Ya no voy a aguantar demasiado más. 5 para 3. Uf, qué bueno aquí Yuri. Se ha colado hasta la cocina. Si es cierto que está a 57 puntos de vida, va a tener que utilizar el heal sobre sí mismo. El res que va a llegar para Sryu, porque tienen que jugar este retake en toda la superioridad que puedan. Cuidado con este pozo de la víbora de Don Q. Activa el bloqueo. Pir le acaba eliminando Don Q, que no ha podido destruir esa ultimate. Yuri, que trataba de escapar, le acaba limpiando Nixon y se queda solo Exerth en un 1 para 3. La Spike plantada a favor. Ha colocado todos sus artilugios para tratar de defender ese post plan, pero le tienen ganado el ángulo. ¡Qué bien! Exerth acaba con el primero. Le están defusando la bomba a la cara. Nixon le acaba limpiando. Primera ronda que suma al equipo murciano. 1 a 4 que sube el marcador. Sí, es una ronda en la cual pues hemos visto un gran desembolso por parte de los dos equipos, pero al final se la acaba llevando UCAM. Es una ronda que necesitaban. Aquí estamos viendo la replay, cuando Yuri con esos 57 puntos de vida pues decide colarse y limpiar la zona de CT, limpiando pues a Sreu. Luego forzaría también esa resurrección, el bloqueo, que también creo que ha sido bastante determinante. Y al final, en esta situación de 2 contra 1, Exerth no podía con ellos, tampoco hubiera llegado a tiempo para esa desactivación para cancelar la desactivación de la Spike. Primera ronda que le anotamos a UCAM, completamente necesaria, y yo diría que esta hasta también. 4 a 1 en el marcador. Poppy Fresh que saca las cuchillas, las dagas a pasear en esta ronda. Tiene una Phantom en mano, pero acaba de detectar ahí ese nano enjambre, lo acaba destruyendo. Se va a echar para atrás, se mantiene el 5 para 5. Y si fíjate en la posición de Yuri con la Spike, ¿eh? Totalmente en el Sí. fondo de su base. Sí, a lo mejor están esperando cualquier tipo de cambio de tempo y han dicho vamos a ser un poquito más pasivos, a tomarnos la ronda con calma. Es lo que nos había estado funcionando. Así que parece que quieren repetir la misma tratativa. Los jugadores de UCAM, que se empiezan a agrupar en el mapa, venden un poquito más la zona accesible de B. Si es cierto que tienen ese muro de la Viper que juega a su favor. Y por ahora, pues muy estáticos ambos, pero parece ser que es el punto de A de nuevo. Tiene toda la pinta que va a ser el punto de A, y donde está tan solo defendiendo Sreu ese bombsite.
en un ángulo peligroso. Sí que es verdad que con ese ángulo mínimo una kill se debería llevar. ¡Aparece la baliza! ¡Asoma el señor Poppy Freshies! Ryu que le vuela la cabeza. 5 para 4. Furia del cazador. Impacta sobre varios jugadores. No confirma ninguna kill. Se mantiene el 5 para 4. Pero la ventaja que la tiene UCAM, que tiene todas las de ganar en esta ronda. Jomba que consigue ponerla igualada en cuanto a hombres con vida se refiere. El muro para protegerse y la Spike que va a ser plantada. La Spike va a ser plantada y además Yuri va a contar con el res, creo que lo va a utilizar rápidamente contra con Poppy Press. Y además la furia del cazador. Por furia del cazador de Jomba lanzada directamente en la entrada, el lanzamiento de la ulti de Jomba. No bien, está Don Q lurkeando en el centro del mapa, falla todas las balas, ahora sí, acaba con el primero. Ventaja numérica para 19 eSports, dura muy poquito, saca que con una, otra para Sugma. 3 para 3 actualmente cuando hables con vida se refiere. Yuri que sigue aguantando al ladito del muro, que se acaba de romper. Ha tenido el peor timing, estaba abriendo ángulo perfecto, acaba con el primero. Nixon que tradea, excede los apoyos, acaba haciendo el refrag a su compañero. Se queda solo Nixon con vida, Exer que le acaba limpiando la quinta ronda, que ya sube en el marcador de 19 eSports. Sí, y de nuevo 19, otra ronda para ellos. Este plante también ha habido bastante desembolso. Parece ser que UCAM ha decidido que después de estas 6 primeras rondas de la primera mitad, para la redundancia, es el momento de poner el tiempo muerto, de pensar qué es lo que está pasando y por qué están anotando tantas rondas los chicos de 19 y no les está saliendo bien el retake, ¿no? También el que nadie haya limpiado esa zona de medio cuando estaban entrando a hacer el retake. Sí, sí. Tiempo muerto. Que me estaba diciendo realización. Y yo sí, sí. Que sí, que la pausa táctica, como estamos viendo, de defensores es de UCAM. Y vamos a ver qué es lo que deciden hablar en esto y qué es, cuál es el impacto que va a tener sobre las rondas. Porque creo que les vuelve a poner en una situación bastante económica para ellos y deberían de pensar en cómo van a, qué van a hacer para frenar esto, ¿no? Porque si se están tomando tanto tiempo, claro, ¿qué haces? Planteas una agresiva, te pueden estar esperando, ¿no? Y también, claro, pues vamos a ver la tratativa que le da 19 después de la pausa a la siguiente ronda. Claro, y además alarmante en cuanto al resultado se refiere porque mirando las estadísticas, UCAM en este mapa de Icebox tiene 51% de win rate en defensa, pero es que en ataque tiene tan solo un 37% de win rate. Por lo tanto, no son demasiado optimistas los números de cara al cambio de bando cuando le toque atacar UCAM. Sí, la verdad que les puede poner en serias. Mira, esto es justamente la play que te estaba diciendo. Sí, es cierto que Donkey les dejaba bastante tocado, solo acababa con la vida de uno de ellos, pero era suficiente para garantizar la ronda a su equipo. Lo que te estaba diciendo, ¿no? Ronda económica ahora para UCAM. Probablemente estemos hablando del 1-6 en el marcador. Vamos a ver qué es lo que hace 19, porque parece ser que de nuevo es el punto de al que van a elegir. Tienen al señor Exert ganando un poco de tiempo en el punto de B. Defensa muy agresiva en B de UCAM. 4 integrantes para defenderlo. Sí. Pero mientras tanto, 19 eSports que se ha colado como Pedro por su casa en el bombsite A, van a poder efectuar el plante y en el postplan la va a tener que liar por la espalda el equipo de UCAM, activando la pantalla tóxica, tapando la visión de Exert, que ahora sí acaba de localizar a Shreyu. La puede liar. Exert acaba con el primero, mantenía el spray, no consigue confirmar la kill sobre el segundo, pero tiene la info todo el equipo 19 eSports de que les vienen por la espalda. Exert que sigue en el centro del mapa, asoma a Shreyu con la tormenta de cuchillas, acaba con la vida de Jomba. Bien, Donkey en los apoyos, acaba haciendo el refrag de su compañero, 4 para 2, pero la ronda se ha vuelto imposible por parte del equipo de UCAM, que va a ceder y va a ser el 6-1 lo que suba al marcador. Sí, al final era pues de nuevo una moneda al aire, ¿no? El decidir hacer este stack en el punto de B. Saca que además que se quedaba muy muy tocado nada más inicio en la ronda. No sé si habían sido un doble shock dart por parte de Jomba el que le dejase pues a escasos puntos de vida. Pero bueno, ya apostábamos esta ronda bastante más favorita para los chicos de 19. Y así ha sido. De nuevo este punto de A. Me gustaría ver más incidencias, sobre todo por la zona de medio, incluso por la zona de cocina, que todavía no les hemos visto ni tocar. Y este punto de B, porque parece que van a volver a repetir, ¿no? Les está saliendo bien la fórmula, pues oye, mientras salga bien. Claro. No, pero a mí también les ha funcionado. Sí, sí, sí. Está otra vez Shreyu con el Operator, ¿eh? Agresivo Shreyu con el Operator en mano. Disparaba la bala al aire, no consigue ninguna kill. Se mantiene el 5 para 5, pero hay 3 miembros para defender del equipo de UCAM. Aparece el bloqueo de Exert. Shreyu abriendo ángulo, confirma la kill sobre Jomba. 5 para 4. Va a poder plantar la Spike el equipo de 19 eSports gracias a ese bloqueo, pero ventaja numérica de UCAM en el retake. Sí, de nuevo vamos a ver a Yuri utilizando ese muro para protegerse y sobre todo para poder conseguir las buenas alineaciones para jugar al postplan. Cuidado porque ese también ha caído. 3 contra 5. Puede pasar cualquier cosa aquí, ¿eh? Puede pasar aquí
Cualquier cosa. La baliza que spoteaba Poppy Fresh, que se tiene que reposicionar. Ukamaka con Yuri. Es un 5 para 2. Ganando metros con las pantallas tóxicas. El equipo de Ukampir, que acaba con la vida de Poppy Fresh. Se queda solo Don Q jugando a las lineups. No va a poder hacer nada. La Spike, que va a ser refusada. Va a sumar una nueva ronda Ukami Sports. 2-6 en el marcador. No sé si que no estaba bien plantada o que se ha equivocado de lineup y ha dicho ay, que no era esta línea, era la otra, pero desde luego que no había posibilidad para jugar al postplan. Yo me caí aquí pues abriendo un poco con su equipo, esperaban que ya por el bloqueo se hubieran desplazado los jugadores de UCAM, pero no era así. Sreu tenía otros planes, quería por supuesto sacarle rédito y partido a este operator, no había tenido tanta suerte hasta ahora, pero desde luego que en esta ronda yo creo que ha sido muy muy importante porque les cierran muchas, muchas puertas a la hora de jugar al postplan. 2-6 en el marcador, 4 rondas de diferencia. Y ahora los vemos bastante más estándar, ¿eh? Ya no están tan decantados para. Buscando un poco de información en todos los lados. Y otra vez, Sreu jugando muy agresivo en el punto de A con el operator, consiguiendo mucha información que da a sus compañeros. Pero el movimiento de 19 eSports, que es a través del centro del mapa, colarse en el punto de B, donde estaba esperando Firn. Poppy Fresh, que le da la bala. Acá con la vía del centinela de UCAM. 5 para 4, Spike plantada. Sí, están decidiendo partir el punto de B pues un poco a su gusto y era entrada por la zona de medio, ¿no? Lo que estaba yo pidiendo un poco de variedad. Cuidado aquí Nixon, que tiene la res, pero no sé si va a ir a buscarla, ¿eh? Porque con el pozo de la víbora echado es... Y encima de todo acaba de delatar su posición. Complicadillo, ¿eh? Complicado, cuanto menos la ronda por parte de UCAM. Hace uso del res. ¡Qué buena baliza para spotear a Yuri! Le acaba eliminando. Exit en una grandísima posición. Consigue la kill sobre Fear, pero le acaba haciendo el refrag el señor Nixon. 4 para 2. Ventaja para UCAM. Don Q, que sigue colado en el veneno. Sigue matando. Doble para él. Otra para John. Va. Se queda solo Sreu, que tiene la banda en mano. Ha dropeado el operator. Le acaba eliminando a John. Va. 2K para él. Ronda para 19 eSports, que se asegura llegar al cambio de bando por delante en el marcador. Sí, efectivamente, se aseguran ya ganar este bando atacante, este bando que han elegido ellos, pero cuidado porque todavía nos quedan de 3 rondas. Así que vamos a ver cómo se resuelve. Desde luego que UCAM no se estaba esperando pues esta internada por la zona de medio, ese pozo de la víbora, el muro que garantizaba pues un plante que no estamos acostumbrados a ver, pero que desde luego es completamente válido porque sigue siendo parte del punto. Y cómo se nota lo cómodo que está Don Kyo aquí dentro de su propio pozo de la víbora. Y Jomba, lo estábamos viendo aquí, la última kill desde fuera del pozo, pues acompañando a su compañero. Parecía que iba a ser diferente y los volvemos a ver de forma estándar. Y la economía que... no es abultada por parte de UCAM, por lo tanto en esta van a tener que hacer una eco. Las cosas que pintan muy bien, para 19 eSports en estos compases de mapa. ¡Madre de mi vida! Es Ryu, que le acaba de dar la balita a Don Q. Habíamos visto una sheriff en manos de uno de los miembros de UCAM, pero algunos sí que han podido hacer una compra, Cuidado porque se le acaba de complicar sobremanera la ronda 19 eSports. Sí, aquí Poppy, que se encuentra en el muro de frente, no tiene muy claro qué hacer, así que decide darse la vuelta y recuperarse con sus compañeros. El muro que ha podido garantizar también el orbe para Nixon. Vamos a ver si puede sacarle bastante rédito. La zona de medio que ha sido muy, muy, muy reforzada por parte de UCAM. Recordamos, ronda económica, pero aún así parece que Yuri creo que va a ir a por el res. Se darán la vuelta seguramente y jugarán a por ello, pero con mucha tranquilidad para no hacer ruidito. 45 segundos por delante, todos juntitos, a una de la manita. Para intentar devolver a la vida, ahí está. Van a hacer uso del res para devolver a la vida a Don Q y poner las tablas. En cuanto a hombres con vida se refiere, 5 para 5, falta de 30 segundos para finalizar la ronda. Tiene que entrar en el site ya el equipo de 19 eSports y Jomba es el más adelantado. Sí, 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 está haciendo de punta de lanza. Vamos a ver hasta dónde consigue limpiar y hasta dónde consigue sorprender. Conseguía la primera, Sakaki en los apoyos. Acababa haciendo el refrag a su compañero, su 4 para 4. El muro de Yuri para proteger a Poppy Fresh, que va a efectuar el plante de la Spike. Es un 1 por 1, es un 3 para 2 en cuando hables con vida se refiere. Se convierte en un 2 para 2, la Spike ya ha sido plantada. Sreu, que está dentro del site. Vienen los apoyos Nixon, que acá con la vida de Exer. ¡Qué balita de Sreu sobre Don Q! Limpia UCAM, que consigue sumar su tercera ronda. 3 a 7 en el contador de rotas. Claro, es que esa opción de ir a por el orbe, ¿no? Y de pensar ya en levantar a su compañero y volver a jugar con tu controlador, que yo creo que sobre todo en el bando atacante es muy importante y determinante. Era una ronda que pues, suponíamos económica y además que parecía que iba a ser para 19. Y Yoma, que aquí se había colado, no conseguía la segunda. A lo mejor no se esperaba sacar que con esa Vandal. Y yo creo que esta ronda protagonista ha sido Sreu consiguiendo la primera y forzando pues que no hayan podido actuar hasta que quedaran 30 segundos. Y con 30 segundos tiene que ser ahora o nunca. Y en el defuse me he fijado, ha desactivado, ha sido Sreu quien ha desactivado, ya tenía la tormenta de cuchillas activada
Y el otro que quedaba con vida era Nixon. ¿No hubiese sido mejor dejarle el defuse a su compañero para tener recuperado, ¿no? Para activar ese res. Hombre, en principio sí, la verdad es que no me he fijado. ¡Uy! La agresiva, sobre todo, apoyada con la furia del cazador. Acaban con su vida. Uf, Exert que devuelve la bala. Parece ser que la internada ahora sí que va a ser en el punto de B. Gracias a Dios, Don Q sigue vivo. Exert que se asegura de cubrir las espaldas con ese bot y sobre todo con esa posición para cubrir a su equipo. Muchas habilidades ahora mismo, muchísimo gasto. Hay, bueno, lluvia de habilidades en el campo ahora mismo, pero la Spike que va a ser plantada a pesar de ello. 4 para 4. Bueno, Jumba espoteado y le acaba eliminando finalmente Subma a través de las chapas. 4 para 3, ventaja numérica para Ukam. Se cuela a través del veneno el señor Subma que acaba cayendo. ¡Qué bien le está jugando el Postplan 19 eSports! Se queda totalmente solo. Firne en un 1 para 3. Lo tiene muy complicado porque están jugando perfectamente en las coberturas los jugadores de 19 eSports. Fíjate en la cobertura que se están haciendo los unos a los otros y a la que asome Firn se va a llevar la vida del primero. No, de hecho va a recoger un arma del suelo y se va a ir. No quiere saber absolutamente nada y va a ser la octava ronda para el 19 eSports. Sí, tampoco le renta en absoluto morir, ya tiene su ultimate, así que ¿para qué les vas a dar puntos para esta última ronda? Y bueno, también te iba a decir, ¿no? Ese bloqueo por parte de Esther, que les ha sacado bastante partido. Sí, es cierto que Ukam se la jugaba a defusar por lo menos la mitad de la Spike, pero no era suficiente porque es que lo estábamos diciendo. Yo creo, sinceramente, que no quieren ir más a B para no enseñar más cosas que tienen en B. Porque todo lo que han hecho a mí me ha parecido fuera de la línea de lo habitual. Entonces se nota que está bastante preparado. Entonces, hasta ahí quiero yo leer de decir, yo creo que como está el marcador en un 3-8, prefieres guardarte estas cosas a cuando las necesites, ¿sabes? No vas a sacar en un partido todo lo que tienes, ¿no? No, hay que guardarse cartas, ¿no? En Sobre la todo cuando el manga. resultado es así. O sea, si estás perdiendo, yo lo puedo entender, que dices, venga, vamos a hacer esta. Pero si estás así, vamos, yo con un 8-4 me conformaría. Tú y creo que todo el mundo, vea. Pozo de la Víbora lanzado en A. Y eso le impide la entrada a 19 eSports en ese site. No va a ser el caso porque la Spike está más bien decantada al punto de B. El único que está un poco más en el punto de A es Exert, que está jugando en una isla totalmente solo. Ojo con Ezreal, que se ha colado No, por la la han visto, espalda. la han visto. Mira los pings en el mapa. Sí, Están pero esperando. míralo. Ahí está. Ezreal que acaba con el primero. Ventaja numérica para Ukam. 5 para 4. Lanzado Shockdash Jomba. Acaba finalmente con la vía de Ezreal. Exert que se está colando en el punto de A, donde sigue el pozo Madre de la mía. víbora. La ventaja numérica que no la tiene nadie. Bueno, ¡Mamma Poppy que Poppy! me acaba de caer la boca. Doble para él. Triple ¡Mamma para Poppy! Poppy Fresh. Se queda solo Nixon en el centro del mapa. Vendido Jomba que le elimina. Cambio de mando. 3 a 9 en el marcador. De momento 19 eSports pasando una. Pasando la escoba en Icebox. Sí, pasando la escoba, triplicando en rondas al conjunto de Ukam. Y es que intentaban hacer reagruparse los integrantes de Ukam que quedaban con vida y pushear por esta zona de medio, pero parece ser que Poppy y Jomba se la esperaban por completo. Y entre ellos dos, sobre todo Poppy haciendo de punta de lanza, pues han conseguido limpiar al resto del equipo. Una ronda que se presuponía que iba a ser más difícil por ser la última y en la que inviertes al final todo lo que tienes, pero en la cual Ukam no ha podido hacer frente. Vamos a ver el ataque ahora de Ukam, a ver si está tan a la altura de lo que nos acaban de enseñar 19. Y me gusta que, del mismo modo que te he dicho antes de empezar el partido, me da miedo que Poppy no esté teniendo el día, porque puedes no tener el mapa o no tener el día. Pues Poppy no tenía el mapa. No tenía el mapa, porque aquí en Icebox, vaya, está haciendo, vamos, Al Poppy me lo conozco yo delicatessen, con lo que muchos está años. haciendo Poppy Fresh, al menos en el bando atacante. Ahora ataca Ukam, el muro que es muy bueno, van a poder efectuar el plante y mientras tanto Don Q que acaba con la vía de Shrew 5 para 4. Sí, y el plan de algo que le hemos visto a 19, saca que va a quedar que va a acabar aquí con la vida de Jomba. Bien, que también va a acabar con Exert. Bueno, tranquilos, Limpieza total, del equipo de Ukam. Se queda absolutamente solo Don Q. Activaba el defuse para baitear a los jugadores de Ukam. Asomaba el primero, pero llegaba Sakake. 3K para él. La cuarta ronda que ya sube en el marcador de Ukam, que consigue ganar una ronda de auténtica necesidad para ellos. Sí, completa y auténtica necesidad. Ronda que le apuntamos bastante explosivos, rápidos y asegurando por lo menos el plante. Incluso si no hubieran conseguido ganar la ronda, no hubieran
tenido que regalar la siguiente, sino que podían haber forzado, cosa que no van a hacer los chicos de 19 y que les va a poner una situación de eco, así que podríamos estar hablando del 5-9 en el marcador. Además, refuerzan ese punto de A y parece ser que la internada de nuevo va a ser en el punto de B, esta vez no por la zona de medio, sino por esa zona de larga. A ver cómo transcurre la ronda. Madre de mi vida, es Ryu que se ha llevado un par de regalitos en esta internada en el punto de B. Siguen avanzando los miembros de UCAM. Llegan ya a la rotación de 19 eSports para tratar de ganar el máximo de tiempo posible. La baliza destruida por parte de Poppy Fresh. Se mantiene el 5 para 5. La pantalla tóxica que tapa toda la visión. Sigue ganando tiempo 19 eSports. Está muy expuesto Yuri. Y Ezreal que no perdona. Phantom en mano. 20 puntos de vida tan solo para la Jet de UCAM. 5 para 4. Sí, 5 para 4, pero todavía no han podido efectuar el plante de la Spike y además este muro de la Viper que les va a denegar toda la visión. Aquí llega el momento del mid-round call. Nos damos la vuelta, seguimos con esto, esperamos qué es lo que vamos a hacer. Doku que además cubre esa zona de medio para que no les sorprendan por la retaguardia, pero parece ser que sí que lo van a intentar, ¿eh? 20 puntos de vida en Ezreal, es peligroso. Ahora sí, Nixon que por fin ha podido curarle. Ezreal que sigue avanzando, abriendo ángulo. Poppy que no perdona, le acaba eliminando. Es un 4 para 4. Sakake que acaba con la vida precisamente de la Jet de 19 eSports. Aguantando desde amarillo, Sakake acaba cayendo a manos de Jomba. El bilbaíno que percutía, seguía resistiendo. Es un 3 para 3. Muy tocados de vida los miembros de 19 eSports que siguen avanzando por amarillo. Abre ángulo Nixon con la Phantom en mano. Es Exer quien le acaba metiendo la mocha. Otra más para Exer. Se quedaba solo Subma. 3K para él. Sigue ganando el equipo de UCAM, que gana una ronda importantísima en la que habían hecho una gran inversión en armas y de la que tan solo ha prevalecido una Phantom que ha recogido en el tramo final el señor Subma. Sí, 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 eso es bastante preocupante. 3K, 33 puntos de vida que tan solo le quedaban. Llegan a acertar tan solo una de las balas y cuidado porque la ronda podía haber sido completamente diferente. Es muy importante el daño que han hecho los chicos de 19, que además van a tener ahora esa compra completa. Sí, es cierto que vemos compras completas por ambos equipos, bueno, completas con esos escudos ligeros. Me preocupa el tema de cuánto han invertido en habilidades, ¿no? Nueva ronda, ronda bonus de UCAM. One Way Smoke de Don Q. En la entrada de B, esos One Way Smokes con Viper aquí en Icebox son muy, muy buenos, ¿eh? A mí me encantan y sobre todo son una, perdón por la expresión, pero son una putada para el equipo atacante. Sí, completamente. Aquí eso pues tiene que jugar mucho, como estás diciendo, ¿no? Con el timing del humo, pero parece ser que la internada, por otro lado, va a llegar en este punto de A. Ya están aguantando aquí Yuri y Poppy con esas armas de tier 1. Yuri, además, que se cierra la espalda, cierra uno de los accesos y deja tan solo una opción a los chicos de UCAM. ¡Qué bien! Don Q le da la bala a Ezreal. Ventaja numérica para 19 eSports en esta ronda. Pero el ataque de UCAM que va a ser dirigido en el punto de A, donde ya hay tres miembros de 19 eSports para aguantar. La baliza que spotea Poppy va a tener que lanzar el veneno. Tiene que escapar, pero Yuri que le cubre a la perfección. Es un 2K para Yuri, acaba cayendo. También lo hacía Poppy, es un 2 para 2 actualmente. Exer y Don Q que tienen que rotar. La Spike va a ser plantada. Y de momento, en el postplan va a ser un 2 para 2. Sí, un 2 para 2. Sí, hay que cuidar, mucho cuidado. Uf. Si llegas a sacar esa kill, Don Q, cuidado porque no había utilizado todavía el muro. Y parece ser que van a ir directamente a por el defuse. Cuidado porque saca que cuenta con esa furia del cazador y va a tener pues todas las de la Day para poder defenderla. Deberían de ir a buscarle porque lo están viendo al igual que nosotros. La pantalla tóxica para tapar visión también tenía lanzada esa torreta. La furia del cazador que hace acto de presencia. Impacta sobre el primero. ¡Qué bien, Sakake! Que acaba con todo el mundo, incluso con su compañero. Sexta ronda que ya sube en el marcador de UCAM, que suma 3 consecutivas, ganando la ronda bonus para ellos. Cuidado, porque UCAM se está acercando al marcador. Era muy importante también para ellos sacar esta ronda, por lo que acabas de decir, ¿no? Por las lejanías en el marcador. Sakake, que acababa también con la vida de Nixon, pero bueno, a veces para ganar la ronda hay que hacer cosas de las cuales no estás muy orgulloso. De nuevo, vemos ese tiempo muerto, esa pausa táctica por parte de 19 eSports, que del mismo modo que lo veíamos por UCAM, en el cual se le atragantaba la defensa, parece ser que 19 ahora mismo está en la misma tesitura. Puede ser que estén planteando cualquier tipo de agresiva, no incluso para esta ronda, sino para la siguiente, y un poco la tratativa, ¿no? De hablar qué es lo que estamos viendo por el mapa, dónde están los puntos, dónde están las incidencias fuertes, dónde tenemos que reforzar, qué es lo que nos está sacando de lo que teníamos preparado.
Tres rondas consecutivas en ataque. Te estaba diciendo antes, ¿te acuerdas, Bea, que te he dicho? UCAM tiene tan solo un 37% de winrate en ataque en este Sí, bueno, es mapa. que. Estadísticas peligrosas que no invitan a optimismo, pues cuidado, porque suman tres consecutivas. Ahora 19 eSports no va a tener demasiada economía para hacer una buena compra, por lo tanto, todo sobre el papel debería ser un 7-9. Y ojo que no se metan en el partido de lleno, ¿eh? Sí, todavía están a tiempo y muy a tiempo de darle la vuelta. A mí ahora mismo las estadísticas, lo que te digo, ¿no? Después de este tiempo de pausa que hemos tenido, me valen un poquito verga, como se dice, ¿no? Todo lo que no sea de hace 2 semanas para ahora es como que no tiene un valor real porque todo el mundo ha cambiado un montón de cosas y ya no solo en la forma de jugar, sino que hasta jugadores hemos visto. Así que todavía puede pasar cualquier cosa. Pues vamos a ver. Ghost en mano para Poppy Fresh en el centro del mapa. Posición lejana de Nixon, que le acaba spoteando. Poppy Fresh que consigue escapar con vida. Se mantiene el 5 para 5 y esa 9 venenosa para tapar la visión al equipo defensor, que va también a beneficiar a una posible rotación del equipo atacante. Sí, eso que te estaba diciendo, ¿no? Después de la tratativa de la ronda, después de que haya una pausa, es de ser un poquito más cautelosos, porque se pueden esperar cualquier tipo de microagresiva por parte de los chicos de 19 en cualquier parte del mapa. Dunkyu que está aquí cubriendo, va a ser spoteado por ese dron, va a tener que vender su posición y la internada que parece ser que va a ser en este punto de B, el muro de Viper que ya cae y las rotaciones que llega por parte de 19. Pantalla tóxica también lanzada por parte de Don Q, otra vez en esa misma dirección, en diagonal, tapando desde amarillo, impidiendo el avance del equipo atacante. Yuri que también llega para los apoyos y Nixon que no se lo piensa. Atraviesa el muro, va a colocar el orbe de barrera y va a efectuar el plant de la Spike en un 5 para 5 al retake 19 eSports. Sí, y cuidado porque antes casi lo consiguen sacar. Vamos a ver si esta vez gozan de la misma fortuna o de incluso una mejor, un plante completamente clásico como hemos visto en este mapa de Icebox, pero cuidado porque 19 todavía no ha perdido la ronda. De hecho, están los cinco jugadores avanzando al unísono, de frente, una para Sryu, doble para 19 eSports, Nixon que respondía, es un 3 para 3, otra más para Nixon, 3 para 2 actualmente Está en muy lo que tocado. la ronda se refiere en hombres con vida, Nixon que estaba desde las alturas, Poppy Fresh que le acaba eliminando, y otra vez suma para cerrar la ronda, 2K para él, 7-9 que ya ha subido en el marcador de UCAM. Sí, el controlador de UCAM, Supa, que parece que es el que cierra en el punto de B cuando la situación es una eco para 19, ronda que podíamos ya presuponer que iba a ser el 7-9 en el marcador y aquí es donde tiene que estar el punto de inflexión. Aquí esta ronda es la que nos determina si esa pausa táctica que tanto les ha servido en el mapa de Ascend a los chicos de 19 les va a servir también en este Icebox, que obviamente les garantizaría esa primera plaza del grupo D para el play-in de las Rises. Poppy Fresh, Operator en mano, ¿eh? En el mapa de Ascend le hemos visto fallón con el Operator. A ver si en este caso ha sido lo que has dicho tú, ¿no? Un mal mapa y ahora sí que explota el jugador de 19 eSports. Es Ryu, que le mete la daga a la cabeza tanto a Exert como a Donkyu. 5 para 3, la ronda que puede estar vista para ascendencia en los instantes iniciales. Hay que llamar al neurólogo después de esa, ¿eh? Al pobre Donkey, porque tiene un cerebro demasiado galaxia y después de eso ha tenido que ver muchísimo más que las estrellas. El plante que ya ha sido efectuado, situación de 5 para 3, y yo creo que aquí 19 se tiene que plantear pues el guardar esas armas, porque como tú estabas diciendo, Poppy ha sacado ese operador y es algo que necesitan mantener para la siguiente. Nos estamos poniendo ya en una tesitura de 8, de 8 a 9, y desde luego que como ha empezado, es que estamos viendo un parcial completo por parte de UCAM en el ataque, ¿eh? Exacto, es Poca que broma. en el ataque en 19 eSports ha pasado la escoba, 9-3 hemos llegado al cambio de bando y ahora nos vamos a situar en un 8-9, cuidado porque ha recortado ya 5 rondas el equipo de UCAM que está intentando quitar el máximo Madre de mía, armas qué mierda les posibles, suena es con Ryu los que va a cuchillos. confirmar dos más, Jhon ¡Ay, Bayuri que ay, han caído, solo aguanta con vida a Poppy, le están disparando balas y finalmente va a guardar ese Operator, pero a UCAM esta ronda que le ha salido a las mil maravillas. Cuidado porque Sreu casi se hace el ace. No se esperaba para nada Exert aquí. Bueno, y desde luego que Donkey no se esperaba la caída del cielo. Ha llegado como le gusta a Sergio, como Iron Man, dando el puño en la tierra y las dagas en toda la frente. Una ronda muy merecida por parte de UCAM. No los veíamos sorpresivos en la defensa, pero tampoco estamos viendo la defensa de 19 por ninguna parte. Así que, claro, hablábamos de las estadísticas que ya te decía que me valían poco, pero claro, obviamente, sabiendo que es un best of one, que estos equipos han baneado bastantes mapas antes de llegar aquí, tenemos que entender también por qué. 8-9 en el marcador, una nueva ronda en juego y ahora la van a dirigir en el site de A, donde hay tres integrantes de 19 eSports para defender esa ofensiva, esa internada en ese site. Aparece
el bloqueo por parte de Fir. Ahora sí, me ha salido el nombre. No va a frenar a nadie, pero la entrada que ya ha sido efectuada. John va desde el back, se ataca con el primero, no puede con el segundo. Es un 4 para 3 porque Yuri acá con la vía de Nixon. Ventaja numérica para 19 eSports que podría ganar esta ronda. 3K para Yuri. Se queda solo Firm con vida. Acaba con el primero. Va a tener que clucharse uno para 4. Falla el tiro Poppy Fresh. Está abriendo ángulo Yuri con la Spectre en mano. Va a tener que hacer un auténtico milagro. Un rondón el señor Firm para poner las tablas en el marcador. Para poner el 9-9. Lo tiene todo de cara el equipo de 19 eSports. La Spike dropeada y totalmente controlada. Firm que sigue avanzando. Sigue tomándoselo con calma. Revisando todos los ángulos. La pantalla tóxica que le tapa toda la visión, desaparece y justo desaparecer estaba Poppy Fresh esperando al otro lado. Operator en mano, le acaba limpiando. Décima ronda para 19 eSports. Y qué inteligentes que han sido al no vender esas posiciones. Veíamos ese bloqueo que caía pensando, pues no hay furia al cazador. De hecho, contaban con todas las ultimates los chicos de 19, a excepción de la ultimate de Sova. Pero claro, es que a Yomba no le hacen falta porque no se sabe todas las lineups. Entonces, se lo pongas o no se lo pongas, el shock dart va a caer y va a servir de poco. Muy importante también aquí Yuri, que además con la segunda kill dejaba la Spike en sus pies y que tenía pues con ese close quarter y además con Donkey, que todavía seguía con vida con ese muro de la Viper, la ronda prácticamente asegurada. No pintaba para ellos, pero ahora les da los dobles dígitos, dos rondas de diferencias y 5 ultimates en sus filas. Claro, es que una Spectre realmente puedes pensar que es un arma, bueno, y realmente lo es, un arma inferior a una Phantom o una Vandal, pero claro, cuando tienes una pantalla tóxica y el equipo rival la atraviesa, la Spectre te puede volatilizar porque el equipo rival se queda sin escudo, sin nada y está muy vulnerable. Sí, bastante. Vamos a ver algo muchísimo más estándar en esta ronda por parte de UCAM. No quieren ser tan decisivos, cogen un poco de información en B, un poquito en A, pero todavía la Spike parece ser que se torna para este punto de B y también pues muy estándar los chicos de 19. La Spike que viaja al side de B donde está Don Q aguantando detrás de Amarillo. Tiene el pozo de la víbora para lanzarlo en cualquier momento. Activa ese One Way Smoke y mientras tanto Yuri consiguiendo la entry, acabando con Subma. Primera sangre para 19 eSports, 5 para 4. Y además muy importante porque es el controlador y aquí en este ataque van a tener muchísimas complicaciones si quieren jugar al postplan, no siquiera para plantar. Don Q que conseguía acabar con la vía de Nixon antes de morir a manos de Sakake. Jomba que lanza la furia al cazador y le dice a su homónimo que hasta luego. Acaba cayendo Sakake, también es Ryu, Poppy Fresh que lo eliminaba con la Operator y se queda nuevamente solo Firne en un 1 para 4. La ronda que se le complica al equipo de UCAM. Acaba con el primero, también con el segundo, abre el ángulo. 3K para Firne, es un... Bueno, uno para uno. Claro. Killjoy contra Killjoy. Firna, 30 puntos de vida. Hace fake. Y finalmente Exer le acaba eliminando. Un décima ronda para 19 eSports. Pero UCAM, bueno, le tiene que hacer un monumento al señor Firn si acaba cluchando este uno para cuatro. Bueno. Y fíjate tú, porque, o sea, la lectura era buena. Si no hubiera hecho el fake y hubiera piqueado directamente, Exer estaba prácticamente esperando a que intentara hacer el plante porque le quedaban escasos 10 segundos de ronda. Pero si hubiera hecho el pick directamente, se la puede llevar a llevar, ¿eh? Perdón, realización, ¿nos has dicho algo? No sé si tú lo has escuchado. Sí, sí, lo he escuchado. Timeout de UCAM. Ah, vale. Gracias, perdón. Tiempo muerto para UCAM, que se había puesto 8-9 en el marcador. Y acaba de encadenar dos rondas de forma consecutiva en contra, lo que supone el 8-11 en el tanteo. 19 porque ha sacado dos rondas, sobre todo esta última, sufriendo, complicada. Era un 4 para 1, se suponía que era una ronda, se convertía en una ronda fácil, pero Pierna consigue un 3K que ha estado a punto de volver a la vida, UCAM. Es, como dice el anuncio, la increíble sensación de ver irse arriba, ¿no? Te confías porque realmente piqueando de tres no te imaginas que vaya a limpiar los tres ángulos y que vaya a salir impune. Pero así lo conseguía, no conseguía acabar con el último. Dos rondas que, como tú estabas diciendo, consigue anotar 19 las primeras dos rondas de su defensa y las dos rondas también que les quedan para asegurarse esa primera plaza en el play-in de la Rising Series. Vamos a ver si lo consiguen, Poppy, que como tú estabas diciendo, también había Exer recuperado ese operator, ese que está jugando maravillosamente hoy. Vamos a ver si es suficiente. Ronda forzada, por parte de UCAM. Diría que estaban con Spectres en mano. Se la están jugando todo por el todo en esta ronda post-timeout. A ver cómo afrontan el ataque en el que de momento van ganando terreno en B, pero la Spike está un poco más dropeada.
Sí, parece ser que no han están esperando un poco el control, a lo mejor alguna agresiva por parte de 19 que quiere poner la doceava. Y parece ser que ya se van a dar la vuelta para la Spike, no sé si lo tienen completamente claro. Es Reu que ya está en esa zona de amarillo, pero parece ser que no sé si se están yendo a A, todavía no lo ven claro. El No, muro de no, la Viper que es un poco desconcertante, pues no lo tienen muy claro. estaba Poppy Fresh con el operator en medio. Si la Spike quería cruzar hacia A, lo tenían complicado. Porque Poppy Fresh con el operator podía hacer un auténtico destrozo. Sí, y encima de Está. todo con el muro de Don Q por si Sí. necesitaba algún tipo de cobertura. Aquí, pues, minuto que ya ha pasado de la ronda. Cuidado aquí, Poppy. Pues es Reu que le mete la bala entre ceja y ceja. Poppy Fresh que acaba cayendo. Tiene el res disponible Yuri para devolverle la vida, para dejar la ronda un 5 para Quedan 5, pero 30 el tiempo que segundos. corre en contra de UCAM quedan 30 segundos. Sí, 30 segundos. Además, tres integrantes mirando esa zona de medio, intentando sacar. Pero claro, el muro de Viper que le da la cobertura. ¡Uf! Muy importante Isoma, ¿eh? Caos en el Ruido centro del terrible. mapa en estos compases de la ronda. Es un 4 para 4 actualmente. Poppy Fresh que tiene la Espampeante acá. mira puesta en la zona inferior del tubo, donde está aguantando Nixon. Le va a comer con la tormenta de cuchillas. Nixon que quiere escapar con vida, Bien. pero no va a poder hacerlo. Aparece también el bloqueo. 4 para 3. Va a tener que reposicionarse el equipo de UCAM para proteger esta Spike. Sí, y además doble ultimate de Killio. Y vamos a ver aquí estos dos rangos. Y Ukan que va a tener que quedarse en esta esquinita. Debería de verlo, Yuri. Pues Yuri que seguía avanzando, acaba cayendo. Aparece Jomba 2K para él. Se queda solo Pirn, 1 para 3. Jomba 2 puntos de vida. Ay, Intentando el timing. spotear a la Killjoy enemiga. Finalmente Spirn quien le acaba localizando. Le están desactivando a la Spike. Kexed que le acaba eliminando. Va a ser ronda para 19 eSports con menos de un segundo para Es que hacer el te... defuse. Yo me he empezado a asustar cuando he visto que Poppy ha soltado el defuse. No ha Punto confiado al decisivo. 100% en Exet. Y es cierto que si hubiera dado la bala, a lo mejor no hubiera llegado a tiempo al defuse. Es que ha sido menos de un segundo el tiempo con el que han contado muchísimo desembolso de ultimates por parte de ambos equipos. La resurrección, los bloqueos y una ronda en la en cual pues yo creo que UCAM ha hecho como la inversión final, ¿no? Así que los vamos a ver. Ahora decíamos que tenían una compra un poco estrafalaria, así que vamos a ver pues con la full inversión. Parece ser que es Ryu. Ha decidido dropear arma y jugar con esas cuchillas y ahora esto es el todo por el todo. Se la van a jugar y van a hacer una ronda agresiva en A, ¿eh? Van a jugársela una agresiva en el side de A, utilizando esa tormenta de cuchillas de Shrio para efectuar la entrada. El equipo de 19 eSports que se había ubicado para defender el side de B se ha encontrado que no hay absolutamente nadie y están rotando ya. Y va a haber el choque de trenes en cualquier momento en este punto de A. Sí, muchísimo cuidado porque de hecho Don Q todavía no ha utilizado ese muro de la Viper y les puede favorecer muchísimo la torreta que va a spotear aquí a Shrew. Cuidado porque Poppy tenía ahí el tiro y lo tuvo. Y lo tuvo y no lo falló. Otra para Yuri. Responde el equipo de UCAM con otra doble. Doble también para Poppy con el operator en mano. Es un 3 para 2 actualmente. Esto que se podría terminar aquí. Poppy Fresh que no está más bajo de vida porque si lo está acaba muriendo. Sakaque a 31 puntos de vida. Yuri que no tiene el heal disponible porque ya lo ha hecho uso. Pero cierra finalmente 19 eSports con otra doble más. 13-8 va a ser el resultado final. 19 eSports, primer clasificado de este grupo D. Sí, nos decían que nos iban a traer sorpresas y sorpresas nos han traído. UCAM que va a pasar a ese lower bracket, a esa final de losers. Vamos a ver ahora después contra quién se va a enfrentar. Y desde luego, bueno, y 19 que empezaba con una defensa que se les ha atragantado bastante. El parcial de 5 rondas que ha anotado consecutivamente el equipo de UCAM en el mismo, en el ataque en el que 19 también nos sorprendía muchísimo. Pero desde luego que 19 desde que ha tenido esa pausa ya... ha sentado las bases de cómo iban a plantear el resto del partido, ha sido completamente diferente y no han vuelto a perder una sola ronda. Sí, es cierto que hemos visto rondas muy, muy ajustadas, hemos visto desde luego un despliegue de habilidad por parte de ambos equipos, pero la victoria es para el conjunto español de 19 eSports. 19 eSports que ha prevalecido, se ha rehecho muy bien de esa serie de 5 rondas consecutivas que había encajado para finalmente cerrar el mapa por 13-8. Pero, ¿qué sensaciones te ha transmitido a ti UCAM y qué crees que va a suceder más adelante, ¿no? Porque ahora UCAM va a tener que esperar un partido, está en el segundo partido del lower bracket, lo que viene a ser el último partido del día. ¿Qué esperanzas le das a UCAM para este último partido?
Tengo que estar contigo en que me ha dado un poco de miedo lo ajustado que ha estado el Bind. Aún así, sigo confiando y creo que van a ser ellos los que se vayan a clasificar. Hay que ver primero lo que pasa entre Defox y King's Gambit. Yo creo que se lo va a llevar Defox y que vamos a tener un rematch de ese segundo partido que hemos vivido en el día de hoy. Aún así, cualquier cosa puede pasar. La verdad que espero que no se estén desinflando y que desde luego no se vengan en absoluto abajo por perder contra 19. Les he visto metidos en el partido de principio a fin. Pero no ha sido, simplemente no ha sido suficiente y ha habido un momento, yo creo que sí es cierto que cuando ha empezado su ataque se han visto tan confiados como estaba 19, pero el hecho de que hayan pausado tantísimo los españoles el ritmo de la partida y que le hayan sabido dar la vuelta, yo creo que se han visto entre la espada y la pared y no han conseguido salir de ahí. Aún así, yo creo que se van a llegar a la segunda, la verdad. Esa reacción, ¿no? Después de ir al cambio de bando por 3 a 9, lo que decías tú, ¿no? El empezar tan fuerte desde el lado atacante es algo que me ha gustado mucho por parte de Ebukam y que me hace ser optimista, ¿no? De cara a las A la próximas vida. rondas, ¿no? De esa capacidad de reacción ante situaciones adversas. Sí, desde luego es algo que a nadie le gusta irse al cambio de bando cuando te triplican en rondas. Aún así, es algo que a lo mejor le ha dado demasiada confianza a 19 eSports, que se ha relajado muchísimo. Se han encontrado con ese parcial de 5 rondas y han dicho, oye, que estamos en un 8-9. O sea, qué es lo que ha pasado de repente para que esto cambie? Pero para explicarlo un poco mejor, vamos a ver las estadísticas. Vamos a ver quién es el que más ha brillado. Efectivamente, vamos a ver esas estadísticas de este tercer partido, la final del Winner Bracket, con Poppy Fresh como jugador más destacado, 306 puntos de combate, 23 kills, 13 muertes, pero 9 asistencias también siendo una Jett. Muy buen mapa, el que ha jugado Poppy Fresh. Un poco, Sí. no me sale la palabra, pero después del mal Ascent que ha jugado, entre comillas mal Ascent que ha jugado, Redención. Redención, efectivamente. Aquí ha brillado, ¿no? Le pedías tú que brillara Sí. en el mapa de Ascen, lo ha hecho aquí en Icebox. Al Poppy me lo conozco, yo es que son muchos años, estábamos juntos en el Overwatch, al Poppy me he ido yo con él a Tailandia en el avión con él aquí y estaba muy nervioso, yo me lo podía esperar, ¿eh? Pero me gusta muchísimo el hecho de que al final es importante que los jugadores después de tener una mala performance tengan a su equipo para venirse arriba y que sigan jugando, sigan ganando, al final es un mapa que ganaron, ¿no? No hubo que señalar a nadie para decir, o sea, es el momento en el que uno se señala a sí mismo y dice, mira, pues he jugado mal y tu equipo te echa el abrigo encima. Desde luego que se ha redimido completamente, como te estabas diciendo o querías decir, en este Exacto. mapa de Icebox, la plaza es para ellos, no se tienen que preocupar por ahora de su grupo nada más. Y vamos a conocer también en el MVP, que vamos a ver si se lo lleva también Poppy. Vamos a ver el MVP patrocinado por MediaMarkt e Intel. A ver quién es el MVP de este partido. Bueno, pues si era el más destacado en las estadísticas y habiendo ganado su equipo, tampoco podía fallar siendo el MVP de este tercer encuentro de la tarde, el señor Poppy Fresh, la Jett de 19 eSports, que se Sí. lleva este merecidísimo MVP. También te digo que creo que hay una diferencia, o sea, la diferencia real que yo he visto en el partido es que entre los chicos de 19, ¿vale? Entre el equipo de 19, no he, y sí es cierto que Poppy puede ser que haya sido el MVP, pero no he visto mucha diferencia entre el resto, ¿sabes? Yuri ha tenido muy buenas plays, Donkey ha tenido buenas plays, Jomba ha tenido unas furias del cazador de locos. Sin embargo, por parte de UCAM, sí que he visto una diferencia muy abismal de Ryu con el resto. Y ahora no podemos decir aquí que Nixon está con la Sky, que tal, que no sé qué. Yo creo que es un mapa muchísimo más igualitario en ese sentido este Icebox. Y en eso sí que creo que ha ganado 19. Y obviamente, pues también ha ganado el mapa. O sea, que no ha habido nadie underperformeando, ¿no? O sea, todos han Claro, estado claro. a un nivel muy alto por Claro, parte si de tienes a uno que 19. está al 100 y el resto están al 20, Exacto. pues no es lo mismo que si tienes a uno al 100 y el resto están al 80. Exacto. 19 eSports ya está clasificado para la próxima ronda, los cuartos de final que van a ser la semana que viene. UCAM que va a tener que esperar al último partido del día. Nosotros que hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con ese King Gambit contra el equipo de Team Defox. Hasta ahora. Hasta aquí.